Buenas noches, Tarifa, y bienvenidos a la edición de hoy miércoles 29 de marzo de nuestros servicios informativos. Un tiempo de noticias este que, como cada día, comenzamos conociendo en los titulares los temas que conforman nuestra portada. Ayuntamiento, empresarios y Consejo Local de Hermandades preparan un intenso fin de semana de conciertos y exposiciones cofrades, visitas a monumentos y ruta gastronómica con 30 variantes de la etapa cuaresma. Crecen las propuestas de Caprichos de Abril como preámbulo dinamizador de la Semana Santa. El Pleno dio ayer el visto bueno provisional a la modificación que prevé convertir en suelo de uso hotelero el solar del López Púa. La sesión ratificó el convenio laboral del Ayuntamiento y aprobó la ordenanza fiscal para el parking limitado de autocaravanas. Los juveniles del Tarifa juegan en casa el domingo a las 3 de la tarde. El equipo senior lo hará a las 6 y media. La directiva lanza precios especiales para que nadie se pierda los dos partidos cruciales. Pues comenzamos ya el tiempo de cuaresma y ofrecer atractivos musicales, culturales y gastronómicos para que la reactivación económica se perciba ya antes de la Semana Santa en Tarifa. Es lo que persigue la variada programación de Caprichos de Abril, el evento promovido por el Ayuntamiento de Tarifa en colaboración con los empresarios locales y el Consejo Local de Hermandades y también la parroquia de Tarifa. Entre el 31 de marzo y el 2 de abril se sucederán conferencias como la del experto en la Sábana Santa, Julio Marbizón, conciertos de música cofrade y visitas guiadas por joyas del patrimonio eclesiástico como el campanario de San Mateo o el reloj de San Francisco. 30 bares ofrecerán además degustaciones específicas bajo el nombre de la Tapa Cuaresma. Toda la programación coincidirá además con una feria de productos de cercanía en el paseo de la Alameda. En la presentación del evento, el Gobierno destacaba el objetivo de luchar contra la estacionalidad del turismo, avivando un tiempo de cuaresma con una iniciativa que responde además a una antigua aspiración del mundo cofrade. En la segunda edición de Caprichos de Abril se amplía el número de monumentos que ofrecen visitas guiadas. Además del adarve de la muralla medieval, ahora se podrá visitar el campanario de San Mateo y el reloj de San Francisco. Además, el Castillo de Guzmán celebrará jornadas de puertas abiertas y la Sala de la Cárcel Real acogerá una exposición de pasos cofrades y enseres de las diferentes hermandades y cofradías de la Semana Santa local. La música es otra referencia obligada. La Coral de Tarifa con Germán Prieto Ortega ofrecerán un concierto de cuaresma el próximo viernes 31 de marzo en el Teatro Alameda y el domingo 2 de abril a partir de la 1:30 de la tarde la banda de cornetas y tambores de la Esperanza de Málaga actuará ante la Puerta de San Mateo. Reunió todas las diferentes asociaciones relacionadas con la Semana Santa porque todas las hermandades participan en este evento.
gente involucrada, no las hermandades, fuera de las hermandades, como es la organización del Olivo de Plata, también se suma a este evento, y diferentes actos relacionados fuera de la Semana Santa, como es, por ejemplo, Julio Marbizón, que también viene a hacer una conferencia, hablar de la Sábana Santa, es algo atrayente, que ya estuvo en San Roque, y él le ha hecho bastante ilusión venir a Tarifa a dar esa ponencia relacionada con la Sábana Santa, y creo, y me comentan que han cambiado, la ponencia la ha cambiado exclusivamente para Tarifa. Solamente ha hecho llamarlo, tener una reunión con ellos, ellos prácticamente se han puesto a disposición de nosotros a colaborar, a ayudar. La exposición que vamos a hacer en la cárcel real la va a dirigir todas las hermandades, se van a poner unos turnos para que la exposición esté abierta lo máximo tiempo posible de estos 3 días, y ellos son los que van a colaborar en el tema de abrir, cerrar y el horario que vemos encajado para que la cárcel real esté abierta al usuario, al visitante que quieran visitar esa cárcel y esa exposición de tanto de fotografía como de enseres de patrimonio que tienen las hermandades. La música de cofrade hemos hecho colindante, como es un fin del pregón, termina con una banda que el año pasado la traímos de Sevilla. Este año hemos visto que tenemos que ser representativos en todo lo que es el ámbito de cada provincia de Andalucía. Este año lo hemos querido traer de Málaga, es la banda La Esperanza de Málaga, que es una buena banda, y para el año que viene la novedad es que la vamos a traer de Cádiz. También desde el viernes día 31 de marzo y hasta el domingo 1 de abril, 30 bares y restaurantes ofrecerán la denominada tapa de cuaresma, bocados en los que estará presente lo mejor del pescado, las verduras y hortalizas, excluyendo la carne. Se ha dado forma a cartelería expresa para singularizar a los establecimientos participantes e información de mano para la comodidad del cliente que quiere realizar la ruta gastronómica. El empresariado apuntaba a la oportunidad de seguir creciendo juntos. Un aliciente a que la gente salga a la calle, conozca los productos de Andalucía, que ya que tenemos esta ventaja, yo creo que a nadie le molesta el conocer lo nuestro, que es bastante bueno, por cierto. Y entonces, pues aprovechar esto, salir a la calle, conocer esto y degustar las tapas por los distintos bares que hemos colaborado, que hemos querido colaborar o que hemos podido colaborar, porque también sé que ha habido gente que ha querido colaborar, pero por distintos motivos no ha podido ser. Y entonces creo que es lo mejor que podemos hacer, y agradecer, por supuesto, que el ayuntamiento se tome la molestia de organizar cosas como esta para el disfrute de todos, tanto los locales como los de fuera, como todos aquellos que quieran venir y son bienvenidos, claro. Que como la Semana Santa es tan tarde, ellos han visto como fecha de inicio de su actividad el principio de abril. Claro, cuando ellos han querido venir, pues se han dado cuenta de que el tema se le ha hecho la fecha encima y no han podido. Es más, hay algunos que todavía creo que ni están, con lo cual pues es una pena, que también lo comenté con Dani, que para el año que viene, pues bueno, esto es bueno porque así se aprenden cosas para poder mejorar el día a día. De hecho, este capricho de abril creo que se ha mejorado muchísimo en relación al año pasado. Sentaba con la idea esa de hacerlo un poco más atractivo, que la gente vea más cosas, que no sea solamente aquello comercial, ¿no? Que parece ser que todas las rutas que se montan en Tarifa son para ganar dinero, digamos, el empresario, y no es así. Sí que es verdad que a nadie le amarga un dulce, pero sí que es verdad que eso conlleva otra serie de actividades que ya se verán más adelante en las distintas rutas que se están haciendo. Por ejemplo, la del atún, pues se va a ampliar mucho más y no es solo un mero trámite gastronómico. Desde el viernes, el Paseo de la Alameda acogerá también un espacio de venta directa de productores de Andalucía. A lo largo de diferentes expositores se podrán degustar y adquirir quesos, chacinas, conservas, verduras y un largo etcétera de productos que promocionan el consumo de productos locales y cercanos. El mercado de Andalucía Productores es un mercado itinerante que empezó el año pasado por una ruta por toda Andalucía, que lo principal y lo que pretende es promover el consumo local y apoyar los productos de cercanía. Con lo cual, Tarifa tiene muchísimos atractivos para llegar
lanzar ese mensaje a todos los consumidores de la zona, del campo de Gibraltar, y por supuesto lanzar un mensaje a toda Andalucía diciendo que este fin de semana en Tarifa pueden disfrutar de todos sus atractivos, de esta programación que han preparado en Caprichos de Abril y por supuesto de probar y degustar una selección de los mejores productos de Andalucía. Esta iniciativa que empezó el año pasado, el nombre de Tarifa y las algas de Tarifa están muy bien representadas a través de la empresa Algaluz, y en esta edición también participan las conserveras de Tarifa. Y pretendemos que nos acompañen en esta ruta itinerante que vamos a hacer por las principales ciudades de Andalucía durante todo el año. Y al final lo que queremos es que haya una red potente de productores locales y sobre todo que cuando vayamos al supermercado que miremos la etiqueta que ponga Made in Tarifa, Made in Cádiz, Made in Andalucía. El Gobierno ha dado a esta segunda edición de Caprichos de Abril con el objetivo de dinamizar los atractivos de Tarifa ya antes de la Semana Santa y en plena Cuaresma. Una semana antes de la Semana Santa unimos lo que es el tema religioso, unimos a los empresarios, unimos a las asociaciones, no solamente a las de la iglesia, sino a las culturales, y sacamos y exponemos a la luz y a todo aquel que nos visite, que esperemos que sean muchos, pues todo el potencial que tiene Tarifa en esta fecha, que no es solamente sol y playa, sino que además tenemos monumentos que visitar, tenemos bares con una calidad tremenda que ya se está, por día se está demostrando de que tenemos una capacidad tremenda, y además, pues lógicamente lo hacemos, y es el esfuerzo que hace este ayuntamiento, lo hacemos fuera de las fechas que realmente son las que potencialmente nos visita, que puede ser Semana Santa y verano. Caprichos de Abril es una apuesta que reúne la coordinación de festejos, turismo y cultura. Responde a una antigua aspiración del mundo cofrade por ampliar las referencias culturales de la Semana Santa y la Cuaresma. Una petición histórica de los propios cofrades, ¿no?, que se calentaran motores para Semana Santa. Normalmente Semana Santa era Semana Santa y punto, y con este evento lo que estamos haciendo es calentar motores para Semana Santa, que haya ambiente de Semana Santa en Tarifa antes de la propia Semana Santa. Se recoge esa petición histórica de los cofrades en un evento muy, muy bien desarrollado y planificado también por la Concejalía de Festejos, y también ha participado en este sentido también turismo y cultura, porque también se ha enriquecido con rutas también culturales, también hay rutas en las propias iglesias, creo en el campanario de San Mateo y el reloj de San Francisco también se pueden visitar. Es decir, se ha enriquecido enormemente, se está calentando motores, y creo que la Semana Santa este año de Tarifa, además, que creo que el año pasado fue un poco más, menos lucida, porque hubo dos días que no hubo hermandades, este año creo incluso salen, por tanto estamos en la posición de volver a engrandecer la Semana Santa de Tarifa, y en eso estamos, ¿no? Porque creemos que es un atractivo turístico enorme y cultural enorme que tiene Tarifa, un potencial muy fuerte, muy potente. Nosotros tenemos que trabajar para la desestacionalización del turismo, y esto es fundamental para nosotros, ¿no?, que la Semana Santa vuelva y tenga el poderío que ha tenido en la región, ¿no? Bueno, alcalde, teniendo en cuenta que el gobierno tripartito es un gobierno progresista y con bastante tendencia al color rojo, resulta curioso esta apuesta decidida, pero viene a subrayar el compromiso que ya adquiristeis con las propias hermandades. Y con la, evidentemente, claro, a cada uno. ¿Alguien podría haber pensado, que de hecho ya lo pensaron, en que este equipo de gobierno parecía que tenía un interés en cargarse la Semana Santa? Sí, no, evidentemente cada uno tiene sus convicciones religiosas, que eso no lo vamos a negar, y no va a quitar el soslayar ese tema, pero sí que es verdad que no podemos desperdiciar, por decirlo de alguna forma, el potencial y la enorme repercusión que tiene la Semana Santa de Tarifa. La Semana Santa de Tarifa tiene, por lo que se comenta, yo tampoco soy un especialista, una de las mejores, tiene tallas preciosas para sacar a la calle, tiene muy buenos pasos. La programación presentada hoy incluye también las citas de la entrega del Olivo de Plata a Jesús Terán Reyes el sábado 1 de abril y el pregón de Semana Santa previsto para el domingo día 2 en San Francisco.
El Pleno Municipal dio ayer luz verde provisional a la modificación puntual que pretende hacer del solar sobre el que hoy se asienta el estadio de fútbol futuro suelo de uso hotelero. Abordó también la ordenanza fiscal que regulará el estacionamiento controlado de autocaravanas en la zona de la Marina. Y se aprobó también la nulidad del contrato de concesión a la firma Tarifa Cerro Santa Catalina. Como asunto de urgencia para cumplir la tramitación iniciada, el Gobierno buscó el apoyo del Pleno a la modificación puntual del PGOU, que proyecta cambiar el uso del suelo del estadio de fútbol. La idea es hacer de este solar una zona de implantación hotelera y definir otra ubicación para el equipamiento deportivo. Con la tramitación en marcha, el Gobierno daba ayer el visto bueno provisional a la modificación que, si todo sigue su curso, podría ser definitiva a finales de año. La oposición, que comparte la importancia del proyecto, se abstuvo ayer por falta de tiempo para estudiar el expediente. Estamos en disposición de poder decir que si todos los trámites van con adecuada sincronía y adecuada forma, creemos que podemos este año, final de este año, estar en disposición de aprobar definitivamente esta modificación que creemos que puede ser muy importante para este municipio. Por eso lo traemos de forma urgente para agilizar lo que es la tramitación y ahorrar tiempos. Con el voto en contra del PP, se aprobó la modificación al alza de la ordenanza fiscal que pretende regular el estacionamiento controlado de autocaravanas en el antiguo Parque Feria. La cuantía pasa a ser de 8 euros. Por un plazo máximo de 48 horas, las autocaravanas podrán estacionar en el parking que se pretende habilitar en el solar de la Marina. Para el Gobierno se trata de reconducir la proliferación de autocaravanas en puntos de la vía pública y tratar de ordenar su presencia. La oposición lo interpreta como un efecto llamada en detrimento del sector de campings. Nosotros tenemos serias dudas, creo que no es el modelo que necesita Tarifa, y menos en el casco y en la ciudad de Tarifa, y por lo tanto nosotros vamos a votar en contra de esta ordenanza por esos motivos. Sobre todo nos importa y hacemos hincapié en la seguridad, que es un factor importante, y en la competencia a los establecimientos, a los campings que hay en Tarifa, que están abiertos todo el año y que hacen un gran esfuerzo para mantener esta idea. Entendemos que estamos luchando precisamente por el descontrol y el caos que hay ahora mismo de autocaravanas en la localidad. Solamente hay que darse un paseo por Tarifa para ver todas las autocaravanas que ahora mismo hay, que están descontroladas, incluso que utilizan las duchas de la playa para cargar el vehículo, que tiran las aguas sucias en la red de saneamiento sin ningún tipo de control. Entonces, lógicamente, eso necesita de un control y de una ordenación. Una competencia desleal no entendemos. Además, hay que distinguir, y yo creo que usted incluso puede llegar a saberlo hasta mejor que yo, entre lo que es autocaravana y lo que es el campista. El campista, pues, es otro tipo de cliente distinto al de la autocaravana. La autocaravana, es cierto de que en casi todas las ciudades, sobre todo las turísticas, pues están teniendo un área que no es un camping, es un área simplemente de descanso, que, como bien ha comentado el alcalde, no puede superar las 48 horas y que dan los servicios básicos precisamente para no ocasionar un problema y un daño a los ciudadanos que viven en Tarifa también y que, por desgracia, a día de hoy sufren. Hablar de competencia desleal es como si estuviéramos hablando ahora mismo, y no mantenemos la distancia, de que hay que cerrar todos los apartamentos turísticos porque hay una competencia desleal a los hoteles, y hay muchos hoteles y hay muchos trabajadores que viven de los hoteles. ¿Eso quiere decir que estamos cerrando los hoteles porque se permiten los apartamentos que se alquilen un fin de semana? Pues no, lo único que hace es que vienen muchas más personas, y lo que se hace es generar una riqueza, puesto que esas personas que vienen, pues, comen en restaurantes, desayunan en cafetería, se toman una copa en un bar, en un pub. Pues no podemos ir en contra de lo que realmente existe, que es un problema y que tenemos que darle una solución. ¿Cuál es la solución? Ya no está inventado, porque se hace en muchas ciudades, es simplemente un área de descanso. Nosotros nos hemos prestado incluso a que sea de forma conjunta, incluso con los propietarios de los campings. Un turismo que es muy bien recibido en nuestro gobierno, desde luego. Lo que está haciendo es ordenar, porque es un turismo que queremos que venga, que queremos recibir y que nos sentimos completamente confortados con que vengan.
lo necesitamos, necesitamos el turismo de caravanas también, por supuesto, porque es un sector turístico importante y que puede proporcionar muchísima riqueza al municipio, pero lo que no podemos dar es esa imagen de que parece que poco menos que no los queremos y que queremos rechazar que entren en tarifa, que hay que controlar en un aparcamiento de caravanas que simplemente de estancia, es decir, hasta qué punto hay que albergar una seguridad interna cuando no lo tenemos en ningún otro aparcamiento donde sí hay personas que controlan perfectamente las 24 horas. Perdona, pero yo ese concepto no lo comparto y no lo entiendo, de verdad. En definitiva, lo que se está es regulando y ordenando el aparcamiento de caravanas, porque como han dicho los compañeros, nosotros entendemos que es un turismo más y es un turismo también que tenemos un turismo que debemos acoger y ordenar. Por tanto, creemos que es una buena solución y además una solución que en todo caso se va viendo la evolución. O sea, si nosotros entendemos que no da buen resultado por lo que sea, pues se deja de hacer. Es tan fácil como dejar de tener un parking de autocaravanas y pasarlo a turismo. Tan fácil como eso. Por unanimidad, aunque no sin debate, el Pleno aprobó la nulidad del contrato de adjudicación del Castillo de Santa Catalina. Tras la revisión de oficio planteada por el Gobierno ante el Consejo Consultivo de Andalucía, el Pleno asumía ayer la nulidad, la declaración de nulidad del contrato de concesión a Tarifa Centro Santa Catalina S.A. Ahora se prevé la liquidación del contrato, el estudio de una indemnización y la restitución del lugar de su estado original. Usted se lee esto y no existe votación técnica porque se negaron los técnicos a votar en la adjudicación y lo dice este informe, no me lo estoy inventando yo. Y en el momento que hay una indemnización que tendrá que pagar por una adjudicación irregular en las arcas municipales de este ayuntamiento. Para referir, el propio ayuntamiento, en este caso, de la alcaldía, se le pide a la propia secretaria que haga un informe porque no tenemos duda de que no existe la de política, sino simplemente puede haber que haya un proceso administrativo mal hecho. Y para dar la seguridad jurídica, como hacemos nosotros por responsabilidad, porque somos un gobierno serio, le pedimos eso a nuestra secretaria y vamos a seguir el procedimiento, simplemente. También el Pleno, por unanimidad, acordó modificaciones para el desarrollo turístico de Atlanterra. Por unanimidad, también ayer se ratificó el convenio colectivo de la plantilla municipal. En materia de mociones se abordaron otras cuestiones como la bonificación del impuesto de sucesiones, el estudio epidemiológico de la zona o la adaptación del canon de ocupación de los terrenos municipales en el Parque Eólico del Cabrito. El Pleno ratificó ayer la firma de los acuerdos del personal funcionario y laboral del Ayuntamiento. El primer edil resaltaba la fluidez de la negociación colectiva y apuntaba a la eficacia, eficiencia y equidad como objetivos perseguidos. Agradecer la predisposición de los trabajadores y trabajadoras de este ayuntamiento para poder llegar tanto al anterior como a este, los convenios, llegar a un acuerdo. La finalidad de este convenio siempre ha sido nuestro objetivo, ha sido la eficiencia, la eficacia en el trabajo y la equidad para todos los trabajadores y por lo tanto creemos que ha sido un buen acuerdo dentro de la situación en la que estamos. Agradecer el trabajo enorme que se ha hecho desde la Consejería de Personal para lograr esfuerzo. A propuesta de la oposición y el voto favorable del PA, salió adelante una moción que reclama a la Junta de Andalucía la bonificación de impuestos de sucesiones. Obviamente yo creo que este impuesto es injusto, aunque sea a nivel estatal. Yo pienso que no deberíamos de pagar ningún español por algo que ya tus padres ya han pagado anteriormente. Han pagado IVA, han pagado impuestos y ahora tú tienes que heredar y volver a pagar. Por lo tanto, creo que es injusto y eso es una lucha que deberíamos de tener todos. Pero como ahora mismo lo que se está intentando en Andalucía, porque lo están haciendo en otras comunidades autónomas, además, en esta moción que el señor Andrés ha dicho, no sé por qué lo quieren quitar, que en esta moción en ningún momento se habla de quitar, se habla de bonificar hasta el 99%, que es lo que existen en otras comunidades autónomas. Sí, no es un impuesto que haya caído del cielo hoy, existe desde hace muchísimos años en los países más avanzados del mundo, con lo cual no se trata de algo que solamente lo tengamos en Andalucía o en España. Siempre se ha considerado como uno de los instrumentos más efectivos de la historia para luchar contra los privilegios de cuna, los privilegios que adquieren aquellos que nacen con una riqueza heredada. Hace que las sociedades sean más equitativas y que las economías sean más eficientes. Es un impuesto que existe en 27 de los 34 países más ricos del mundo, los países de la OCDE. En 2016 solo 3
de cada 100 andaluces tuvieron que hacer la autodeclaración. Es decir, no que pagaran, sino que hicieron la autodeclaración de este impuesto. Es decir, 255.009 personas concretamente, pero es de los 8,4 millones que vivimos, por cierto, en Andalucía. Pero es más curioso, porque en 2016 solo 2,2 andaluces de cada 1.000 tuvieron que pagar algo por este impuesto. Es decir, lo que suma unas 19.100 y pico personas de los 8,4 millones que vivimos en Andalucía. Yo entiendo, vamos, y por eso lo vamos a votar a favor, independientemente de a partir de cuánta cantidad se paga, porque incluso la misma exposición aparece de que esto no va a beneficiar, no es una decisión social, evidentemente es una moción que políticamente puede ser bastante favorable para el Partido Popular. Nosotros la vamos a votar por injusta, pero como bien dice, va a afectar a las clases medias y a los trabajadores que por suerte puedan heredar una herencia bastante grande. Entonces, me gustaría que además el Partido Popular, si hace ahora mismo alarde de que está intentando de que se paguen menos impuestos, pues vamos, yo lo invitaría incluso a hacer una moción conjunta para que el Partido Popular a nivel nacional baje también el IRPF de los trabajadores, que eso sí es social y además daña bastante a la población, que baje el IVA de los transportes públicos, que baje el IVA de los productos de primera necesidad como la leche, el pan, que eso precisamente sí hace daño. Desde el 2008, el primer año de crisis, se han mudado a Andalucía casi 400.000 residentes de otras comunidades, que no hay fuga de empresas, que existe un balance positivo de 131 empresas que se han venido a Andalucía, que 9 de cada 10 andaluces no pagan nada por heredar, que hasta 250.000 euros no se paga nada y que con este impuesto se sufraga la sanidad y la educación. Nosotros desde el PSOE vamos a plantear una moción y es que el gobierno anule este impuesto y que compense a las comunidades con lo que supone el quitar este impuesto. Elimine este impuesto y páguenos a través de financiación lo que nosotros cobramos por este impuesto, son 300 millones de euros. Páguenoslo. Aquí paz y luego lo no hay problema. Entonces, por tanto, en ese sentido no hay problema porque nosotros lo vamos a traer en la siguiente moción y esperemos que haya una buena unanimidad para que el Estado elimine este impuesto y nos compense para que podamos seguir financiando y contribuyendo a la sanidad pública, a la educación pública. Con los votos del Gobierno se aprobó la revisión del canon de ocupación del parque eólico del Cabrito. Se trata de favorecer el mantenimiento del empleo ligado a la industria eólica en nuevo panorama del sector carente de subvenciones. Por unanimidad se aprobó instar a la Junta de Andalucía para que se realice un estudio epidemiológico en el campo de Gibraltar. Y vamos ahora con una información de interés, y es que desde la plataforma Llega 800, que agrupa a todos los operadores de telefonía móvil del país, se informa de nuevos encendidos en estaciones de telefonía 4G que podrían provocar interferencias en la señal de televisión. Si en días sucesivos se ven afectados por estas interferencias, pueden contactar con el teléfono gratuito 900-833-999. Se solventarán dudas e incidencias sin coste alguno para el usuario. Por todos, es sabido ya que la tecnología 4G proporciona mayor velocidad en la transmisión de datos a través de la red de telefonía móvil, así como mejoras en la cobertura que permiten comunicaciones más fluidas e inmediatas entre dispositivos. Para implementar este sistema desde 2016, se está procediendo al encendido paulatino de las antenas repetidoras del nuevo servicio. Esta puesta en marcha puede provocar interferencias en la recepción de la señal de televisión, máxime cuando la antena encendida se encuentre cerca de nuestra vivienda. Es por eso que desde Llega 800 se informa de nuevos encendidos de emisoras 4G en Tarifa que pueden provocar dichas interferencias. Si ese es su caso, para solucionar la incidencia, solo tiene que contactar con el número gratuito 900-833-999. Un técnico especializado se desplazará hasta su domicilio y le instalará un filtro en la antena de televisión que solventará el problema sin coste alguno para el usuario. Este teléfono está operativo de lunes a sábado de 9 a 22 horas de forma ininterrumpida. De igual forma, desde Llega 800 se informa también que la finalización del despliegue de antenas a lo largo del territorio nacional culminará en marzo de 2018.
En un formato algo más breve conocemos otros asuntos relevantes de la actualidad de hoy. La joven cofrade Inmaculada Ortiz Jiménez ofrece mañana jueves el pregón juvenil de Semana Santa. La cita viene promovida por el Consejo Local de Hermandades y Cofradías, volcado ya también en la organización del pregón oficial previsto para el domingo. Antes, mañana mismo, será la cofrade Inmaculada Ortiz quien realice el pregón juvenil. La cita es en San Francisco a partir de las 8:30 de la tarde. El joven músico Germán Prieto ofrece también mañana un recital de piano a las 20:30 horas en el Teatro Alameda. Bajo el título de Grandes Románticos, obras de Chopin y Liszt integran el repertorio con el que ya está recorriendo escenarios de media Andalucía. Ligado al piano desde su infancia, Germán Prieto dirige en la actualidad el Seminario de Altos Estudios Musicales Stage, un proyecto que investiga en el ámbito educativo la formación musical y el desarrollo personal. La venta anticipada de entradas para el concierto de mañana está en marcha en la Casa de la Cultura o en Ticketentradas. Seguimos con un aviso del Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria. Y es que el próximo lunes 3 de abril se cierra el plazo voluntario para abonar los tributos por el servicio de la retirada de basura. Los contribuyentes que aún no hayan abonado el pago o quienes no dispongan de la información relativa a la cuantía concreta pueden dirigirse a la unidad recaudatoria situada en la calle Sancho IV El Bravo. Si lo hacen antes del próximo lunes, podrán evitar los consiguientes recargos en el recibo por vencimiento del periodo voluntario. Por otro lado, a partir del próximo lunes y hasta el 9 de junio, se abre el plazo voluntario para el pago de los vados de entrada y salida de vehículos y el impuesto de vehículos de tracción mecánica. Desde el Servicio Provincial y desde la Administración se recomienda la domiciliación bancaria de los pagos para mayor comodidad del contribuyente. Los escolares de quinto y sexto del CEI Guzmán el Bueno han tomado hoy el relevo en la visita de las instalaciones del Observatorio de Cazalla. Tal y como os venimos contando, se espera que más de un centenar de escolares participen en los talleres que desde el pasado lunes se suceden en el observatorio con motivo de las jornadas bienvenidas de aves migratorias. La agenda más intensa, abierta a todos los públicos, se concentra a partir del viernes con conferencia inaugural sobre la importancia del Estrecho de Gibraltar para la migración de aves, a cargo de Alejandro Untubias, coordinador de proyectos de la Fundación Migres. Durante el fin de semana se sucederán los talleres de anillamiento, excursiones para avistamiento de aves marinas y cetáceos y otras propuestas. Los juveniles de la Unión Deportiva Tarifa se alejan del descenso después de este último encuentro con el Tiempo Libre de Cádiz, que ha sido además valorado como el mejor encuentro de la temporada. Consiguieron un marcador de 0-1, mismo resultado para el equipo senior que se encontró con el Prado del Rey. Contamos hoy con las declaraciones del preparador físico de estos dos equipos, Miguel García. El especialista insiste con entrenamientos que buscan no solo la forma física, sino también la estrategia y el conocimiento previo del juego del adversario. Por cierto, que felicitaron al Facinas. Todos se alegran del éxito que viven como propio. Este domingo habrá sesión doble de fútbol en Tarifa con precios especiales para atraer a la afición. Juegan primero los juveniles a las 3 de la tarde. El senior lo hará horas después, a las 6:30. Todo se prepara en el López Púa para una jornada intensa. La venta anticipada de entradas a 2 euros para los juveniles y 3 para el senior está en marcha. La jornada contra el Prado del Rey siguió la tónica general. La Unión Deportiva Tarifa volvía a proporcionar jugadas para gol. El equipo lleva jugando bien toda la temporada. Lo que pasa es que yo vengo diciendo semana tras semana que el equipo crea muchísimas ocasiones de goles, más incluso que la del otro día, pero lo que ocurre es que no conseguimos marcarlas. Pero vamos, el equipo juega como está jugando toda la temporada y jugó el año pasado. Lo que ocurre es que bueno, que las ocasiones hay que meterlas y este año pues nos estamos metiendo. Pero el equipo, lo que ocurre también es cuando el equipo se pone por delante en el marcador, pues evidentemente ya tiene el balón más en su poder, ya juega más tranquilo. Cuando vamos por detrás en el marcador, el equipo se pone más nervioso. Normal.
Curro, portero de los seniors, fue figura clave de este partido, quien demostró templanza y cualidades, sobre todo en la segunda parte del encuentro. Lo que ocurre es que en la segunda parte tuvimos a San Curro, ¿no? Tuvimos al portero que nos salvó, bueno, nos salvó, aunque tuvimos tres ocasiones nosotros, pero más clara la tuvo ellos. En el 63, Curro detiene un penalti, además lo detiene en dos ocasiones porque rechaza el primero y después lo vuelve a atajar. Y bueno, y después a un metro también, a un cabezazo de uno de ellos, pues hace un paradón espléndido. Además, la segunda parte, a pesar de todo, ellos tuvieron las ocasiones más claras que nosotros. Lo que pasa es que esta vez teníamos a Curro, que es verdad que estuvo fenómeno. Es que los porteros siempre es la labor más sucia de un equipo, la parte más comprometida, más criticable. Date cuenta que si falla un delantero tres goles, puede decir, mira lo que ha fallado, pero como el portero te ve por lo fallado, están diciendo, es que el portero es muy malo. Es que es una labor muy... Yo era portero también, yo era de los malos, ¿no? Entonces, pues, siempre es muy criticable la labor de un portero y, sin embargo, pues, si te para un penalti, que es el tercero que para Curro este año, que no es por casualidad, ¿eh? Para un penalti y después te hace tres paradas como... El Curro es el mejor. Si no llegamos a ganar, pues, no se hablaría del portero, evidentemente. O sea, que la labor del portero tiene mucho mérito, ¿no? Tiene doblemente mérito que un futbolista. El jugador te digo que nosotros fallamos arriba y no estamos hablando de que fallaron los jugadores. Bueno, ahora viene aquí el Puerto, el equipo del Puerto Santa María, que allí fue, bueno, allí jugamos la primera parte que yo ni me quiero acordar de ella, que nos fuimos con 4-0 al descanso y yo digo, a ver si termino el partido ya. Y sin embargo, la segunda parte, pues conseguimos marcar tres goles y quedamos 4-3. Y bueno, y porque el portero de ellos hizo una parada antológica que bueno, a Salvita también, que pudimos ver hasta empezar el partido. Bueno, el equipo aquí va a salir a ganar el partido. Salgan los que salgan, el equipo va a salir a ganar el partido y evidentemente los partidos que quedan ahora ha cogido un poquito de más moral, ¿no? Hemos cogido un poquito de recarga con estos tres puntos, porque era un partido donde no se esperaba con puntuar, ¿no? Donde los grandes han caído allí, un campo complicado, donde ya el año pasado sufrimos allí muchísimo y allí no se terminó el partido hasta que no empataron ellos. Por poco jugamos el de ida y el de vuelta juntos. Me acuerdo que casi en el minuto 100 nos empatan el partido. Un campo muy complicado, después por la afición también que tiene. La próxima cita será en casa contra el Puerto de Santa María. El encuentro se jugará el domingo a las 6:30 de la tarde. El preparador físico del conjunto local, Miguel García, revela la dinámica de los entrenamientos habituales. Cada jueves se encuentran en partidos internos que ponen de relieve posibles carencias, pero también un juego muy pensado. Como que el equipo físicamente, aunque ha estado bien la temporada, ahora se ha notado un poquillo el bajón. Pero vamos, la demostración del partido de Prado del Rey, que fue un partido de lucha y de sufrir, no fue un partido que por fútbol. El equipo siempre ha jugado bien, pero ese partido quizá pues tuvo que hacer un partido más de lucha y más de guerra que otra cosa y tirar mucho de corazón. Y allí en un campo, como ha dicho Antonio, que las condiciones son muy complicadas, pues el equipo tuvo la suerte que no ha tenido otros partidos porque nosotros normalmente somos un equipo que encajamos muchos goles. En la liga nos hacen goles con mucha facilidad, no sé. Y lo que dice Antonio, Curro ese partido, tanto la defensa estuvo muy bien y el equipo completo físicamente aguantó muy bien, pese a que últimamente entrenamos no tanta carga física. Y ahora de vista a los próximos partidos, bueno, esta semana contra el Puerto, ya hoy empezamos los entrenamientos físicos, intentaremos buscarle un puntito más para intentar acabar lo más arriba posible y en forma física ya mantenerla y intentar, si ganamos este fin de semana, adelantamos también al Puerto, o sea que un partido que como esta semana ganamos a Prado del Rey, adelantamos un rival, ahora si ganamos al Puerto, los adelantamos a ellos, o sea que son partidos que son bonitos porque tienes algo que jugarte, ¿no? Por la forma que nos gusta, que entendemos el fútbol, tanto Visto, Huesca y yo, nos gusta mucho el tema de que los jugadores corran al espacio y también de que una vez que tengan el balón sepan circularlo con cierto criterio y velocidad, sobre todo en temas de espacio reducido.
Entonces, en los juegos en espacio reducido, acciones combinadas, incluso algunos partidillos con modificaciones y con circunstancias de juego, son las cosas que más utilizamos en los entrenamientos. Y los jugadores, bueno, pues después cuando tienen que verse en el campo, en una situación parecida a la que entrenamos, de pocos espacios o balones rápidos a las espaldas de los defensas, es donde nosotros sacamos mayor ventaja. El equipo tiene las cosas muy claras, tanto en ataque como en defensa. Sobre todo cuando vamos a partidos como el de esta semana, sabíamos que el Prado del Rey prácticamente lo que hacía era enviar balones a las espaldas de los laterales. Simplemente eso, golpear a las espaldas laterales, entonces nosotros a partir de ahí creamos nuestro ataque. Sabemos que ellos van a hacer eso, pues reconfortamos esa parte defensiva y promovemos el ataque desde ahí. Y eso es pues, cada semana con un rival, pero vamos, el equipo tiene la idea clarísima. A la hora de defender y de atacar, sabemos cuáles son nuestros puntos fuertes y nuestros puntos débiles. Los juveniles hicieron el partido de la temporada. En ello están de acuerdo todos los implicados. Malas condiciones en el campo de juego, un gol anulado y, sin embargo, un equipo especialmente tranquilo que quiso y supo pensar. El resultado contra el Tiempo Libre de Cádiz, 0-1, ha sido reflejo de un partido realmente trabajado. Nosotros planteamos la semana como que ellos van a jugar fútbol, van a intentarlo de aquella manera, pero yo tenía muchos rumores de los niños de que ellos golpeaban mucho. Ellos desde atrás buscaban juego directo. Entonces yo ya cuando llegamos allí, el fin de semana se metió en agua, el sábado allí en Cádiz fue horroroso, el campo tenía unas burbujas, unas pompas que, vamos, no, el balón no botaba. Entonces el árbitro pues estaba dudando y había agua, mucha agua en el campo. Al final, consultándolo con el subdelegado, dice que lo juega. Y entonces yo pensaba, digo, mira, para mí que el campo esté así, si yo voy a ser el equipo que va a intentar proponer un poco más de fútbol en el campo, a mí me va a perjudicar. Entonces yo no estaba por la labor. Pero aún así, no sé, yo tenía ahí algo que digo, bueno, pues lo hablábamos antes del partido. Digo, si yo digo que no se juega, porque probablemente se suspenda, pero digo, bueno, pues vamos a jugarlo y ya lo quitamos de encima, ¿no? Y la verdad es que los niños, mira, me sorprendieron, básicamente. Porque nos llevamos trabajando, hacemos un trabajo que a lo mejor no se ve, pero es de mucho de coco durante la semana, tanto Miguel como Huesca, como los que vienen por debajo, los cadetes y demás. Y tú estás trabajando para una cosa que no siempre sale, porque el fútbol no es una ciencia exacta. Entonces vos te sientes frustrado un poco, pero es que fue empezar el partido y yo la tranquilidad con la que lo vi, yo decía, es que parece un jueves de entrenamiento, porque los jueves hacemos 45 minutos contra el senior e intentamos jugar más a la pelota, tener más criterio en el campo, intentar llevarla y elegir la mejor opción para llevarla, para que la jugada siga progresando. Y después los partidos pues, se dan como se dan y no salen. Tienes a lo mejor que jugar al ataque o tienes que meter culo atrás, como aquel que dice, y defenderte como puedas. Y el otro día no, el otro día creamos oportunidades, tuvimos ocasiones. El 0-1 fue una jugada que saca Pelayo, una falta lateral. Y luego también da otra, es verdad que da otra en el poste, una justo antes creo que fue. Luego nos anulan un gol que no se sabe muy bien si es fuera juego o no. La comparativa con el equipo senior nunca es fácil, pero sí queda claro que el aporte que estos jugadores hacen al Tarifa ha sido crucial en muchos de los últimos encuentros. Tenía un saber estar en el campo que no siempre sale y es lo que nosotros buscamos en los entrenamientos y a lo que lo encaminamos. Que parece que no, que parece que muchas veces tú vas por ahí, pero luego cuando estás allí y estás para plantear los entrenamientos, tú intentas siempre mejorar y corregir errores de partidos anteriores, ¿no? Y que todo lleve como un camino que por lo menos se dé fruto o se intente dar fruto. Y por lo menos, yo qué sé, yo siempre lo he dicho, el fútbol para mí cada vez más de personas inteligentes, y es lo que estaba yo hablando antes, que si el equipo piensa en el campo, a lo mejor no hace falta correr tanto. No quiero tampoco que suene excusa, pero ha costado mucho, mucho hacer el equipo. El equipo ahora es cuando realmente está casi rozando, no la perfección, pero sí lo que más o menos se ha ido buscando dentro de las circunstancias que hemos tenido durante el año, ¿sabes? Y yo creo que ahora es el momento en el que podemos sacar nuestro mejor fútbol, por decirlo de alguna manera. Pelayo, lateral izquierdo, relata su impresión sobre el último encuentro. Habla de compenetración como una de las cualidades de su equipo. El entrenamiento ensayamos lo que más hemos jugado por partido. Creo que prácticamente lo hacemos en el campo, vamos. Reflejamos en el juego y vamos, el resultado que sacamos.
la situación del partido que te ponga. Por ejemplo, algunas veces tenemos que jugar ataque, otras veces al toque y otras veces según si el otro equipo ataca más, pues tranquilo, vamos, un partido muy tranquilo, vamos, bastante toque, jugamos todo el equipo y nada, llegábamos fácilmente a portería. Y nunca he jugado en un campo así, vamos. Es la primera vez que juego y, vamos, me quedé cuadrado. Te salían las botas, ¿no? Un poco, pero no mucho, vamos. Salen del descenso y para la próxima jornada esperan la visita del Jerez. Será el domingo a partir de las 3 de la tarde. Quieren volver a demostrar que el juego meditado y consciente es una característica crucial para desplegar la mejor forma física. Por cierto, que todos se alegraron hoy del éxito de Facinas. Buen juego a nivel local siempre es un éxito colectivo. Darle la enhorabuena a Facina por el ascenso de este fin de semana, que bueno, me alegra mucho por su entrenador y toda la plantilla. Y porque eso demuestra la gran categoría que hay en Facina, en fútbol. Y el nivel que hay, los jugadores que hay, ¿no? Tienen una plantilla. Y aparte el año que viene va a ser bonito tener un partido. Duelo. Yo personalmente me alegro muchísimo porque cuanto más nivel haya en la zona, lo que estás diciendo a vista de los de fuera es que en esta zona el fútbol es muy bueno. Y tener dos equipos en vez de uno en la misma categoría, para mí, pues yo qué sé, como cuando vamos a Jerez y hay cinco equipos de Jerez, pues ellos saben ya que por aquí hay dos equipos de la misma categoría y hay un nivel de fútbol bastante bueno. Momento ahora de hacer un brevísimo alto en el camino para la publicidad. Volvemos enseguida. Muebles Moreno, profesionales del montaje desde 1975. Disponemos de un gran surtido de mobiliario, artículos de decoración y todo lo necesario para el hogar. Servicio rápido y profesional. Financiamos hasta en 24 meses sin intereses. Montamos cocinas, diseñamos sueños. Nos encontramos en el Polígono de la Vega, en calle Castellar de la Frontera, parcela 118. Teléfonos 956-68-1402 o 667-926-564. ¿Disfrutas viendo a tu hijo correr? ¿Jugar a la pelota? ¿Montando en los columpios? Si te gusta ver hacerlo a tu hijo, ¿por qué no los dejas disfrutar también a ellos? Por un uso responsable del columpio adaptado, enséñales a respetar. Está muy bien que las ciudades estén adaptadas, pero si las personas no lo están, no sirve de nada. Volvemos de la publicidad de la mano del arqueólogo municipal Alejandro Pérez Malumbres Landa. Nos detenemos hoy en la antigua Alcazaba Árabe, o lo que es lo mismo en el castillo de Tarifa, que asienta su origen en pleno dominio musulmán. La placa fundacional de la que se da cuenta, entre otros aspectos, el espacio de hoy así nos lo cuenta. En la visita guiada de hoy vamos a hablar de un aspecto concreto de la Alcazaba tarifeña del Castillo Guzmán el Bueno. Hoy más que nunca van a ver por qué me gusta llamarle Alcazaba o Burj, resaltando el origen musulmán de la fortificación frente al nombre tradicional, que también le honra, de Castillo de Guzmán el Bueno. Vamos primero a pensar en el lugar donde se yergue el castillo. Es un cerro que forma la punta meridional del continente europeo,
De él solamente se prolongan un par de islotes en la antigüedad, la isla de las Palomas o de Tarifa, más grande que tenemos allí al fondo, que bueno, merece no uno sino varios programas y que tiene ocupación desde época fenicia, aunque con uso funerario, y según la descripción de Al-Idrisi, en el siglo XII, en época musulmana todavía el otro cerro que hay junto a la isla, el cerro que conocemos como de Santa Catalina, era también una isla. Como digo, eso da para Santa Catalina, también daría para una visita por sí mismo. El aspecto en el que nos vamos a centrar es en la fase fundacional del castillo, en concreto en su puerta principal, que está coronada por una lápida, una inscripción que conmemora la construcción del monumento, lo cual es un caso único dentro de las fortificaciones musulmanas de la península ibérica, y más aún si pensamos que estamos ante un monumento de gran antigüedad, de época omeya, con más de 1000 años. Piensen que el lugar o la imagen del castillo que tenemos a mis espaldas ha ido variando a lo largo de la prolongada historia del monumento, y que en origen el castillo se limitaba al núcleo central y carecía de ese muro, esa barbacana que lo rodea y protege. Si lo piensan de ese modo, fíjense que la composición que ofrece son 4 torres, en medio de una puerta, una composición simétrica, recuerda un poco incluso un arco triunfal romano. Es una composición monumental que se hace no solamente por su fuerza defensiva, sino porque una fortificación o cualquier edificio público tiene también una parte simbólica. Se hace para resaltar la riqueza, el poder de la dinastía omeya. Piensen que el edificio con su arco se abriría hacia el frente en el que estamos, hacia la playa, donde estaba el embarcadero en la antigüedad, y cualquier persona que llegara aquí, vía marítima, que es la vía habitual de llegar desde África, lo primero que se encontraría sería esto, ya fuera amigo o enemigo, ¿no? o un rival. A veces se ha debatido sobre la otra puerta del castillo, porque es habitual que en las fortificaciones musulmanas la principal puerta esté orientada hacia la Medina, que en el caso de Tarifa está más hacia el este, más hacia el oriente. Eso, como digo, dio lugar a equívocos, porque en el caso de Tarifeño, de la Alcazaba Tarifeña, la puerta principal es esta. ¿Por qué? Por esa función, como digo, que no se piensa tanto en la población local, sino en aquel que llega a Tarifa. Presenta una serie de particularidades que ahora iremos viendo más en detalle, en parte enmascaradas o cambiadas por obras posteriores, pero es un ejemplo único de lo que de arquitectura califal. Podemos decir, como en otros muchos aspectos, que el castillo de Tarifa es la obra califal mejor conservada. Si nos referimos al periodo omeya, siempre tendríamos el referente de la mezquita de Córdoba, en época emiral también con obras omeyas, evidentemente, o sea, con obras, perdón, de la época califal, pero en cuanto a arquitectura defensiva es sin duda alguna nuestro castillo el mejor conservado de todo lo que fue Al-Ándalus. Como última nota, decir que las piedras con las que se construye la Alcazaba vienen de esta isla que tenemos a nuestro lado, de la que ya he hablado, de la isla de las Palomas, que en el siglo XII es citada por el mismo Al-Idrisi como isla de Alcantir, un topónimo preislámico, un topónimo latino que pervive en el tiempo y que hace referencia a la cantera, los cortes de cantera todavía hoy visibles, debido a la extracción de piedra no solo para la Alcazaba Tarifeña, sino también para las fortificaciones que en esa misma época se construyen, estamos hablando del siglo X de la era cristiana, se construyen en la vecina Tánger, en Ceuta, en Algeciras, donde había unas grandes atarazanas o astilleros y arsenales para construcción de barcos. Los omeyas llegaron a contar con una poderosa flota. Toda la piedra vino de esta isla, situada en un punto central del estrecho de Gibraltar. Pero como digo, la isla da para muchos programas, muchas visitas ella sola. Más de cerca podemos ver algunos detalles de la puerta. Piensen,
acerca de la imagen original de la fortaleza, que su altura era menor, la altura prácticamente, la altura de los muros, llegaba prácticamente a donde está la placa fundacional, a la que ahora me referiré, y el resto de los alzados son recrecidos, sobre todo en época cristiana. Fíjense lo que les decía, la composición, son como en todo el castillo, torres de poco saliente pero muy próximas entre sí, algo habitual en las fortificaciones andalusíes arcaicas. La construcción de sillería sogaitizón, a la que quizás otro día hagamos referencia si nos centramos en técnicas constructivas en el castillo, que en el caso de la misma puerta, curiosamente, no lleva una proporción o un corte tan regular, sino que es un despiece de piedras menores y ajustadas en distintas formas y tamaños. Ofrece un juego más curioso. Vemos también el arco con grandes dovelas. Piensen ustedes que originalmente sería un arco de herradura, pero que ha sido cercenado, ha sido cortado hasta dejar la imagen que tenemos hoy en día de un arco de medio punto. Las dovelas tienden más o menos a converger en un punto central. Si prolongáramos, si hicieras una línea teórica prolongando la línea de separación entre dovela y dovela. Y coronando toda la composición tenemos, como les digo, uno de los grandes tesoros del castillo de Tarifa, la inscripción fundacional. Estamos ante el único monumento omeya que todavía lo conserva, como vengo insistiendo. Es una inscripción en mármol blanco, está rota en tres pedazos, es posible que no se encuentre en su ubicación original. Hay incluso quien dice que no solo que habría sido movida, sino que incluso no es de aquí, porque no habla de Tarifa, son todo teoría, pero realmente es por su estilo epigráfico, está hecho escrita en un alfabeto cúfico. Hay dos tipos principales de escritura árabe, la nasjí, curva, que se utiliza en los siglos posteriores, y la cúfica, por Kufa, una ciudad de Irak, que es de trazos más rectos, que es la que se utiliza en el caso de esta inscripción. Viene a hacer referencia la inscripción al origen del castillo. Voy a proceder a leer la lectura, la traducción. Se han hecho varios estudios a lo largo del tiempo, pero voy a elegir una reciente realizada por María Antonia Martínez Núñez, arabista de la Universidad de Málaga. Dice: en el nombre de Dios, Alá, el clemente, el misericordioso, alabado sea Dios, Señor de los mundos, bendiga a Dios a Muhammad, Mahoma, sello de los profetas. Todo esto son, digamos, las frases habituales del comienzo de muchas inscripciones islámicas. Y ya entrando en detalle, empieza a decir: ordenó el servo de Dios Abdalrahman, príncipe de los creyentes, emir al-Muminin. Es como figura en la inscripción. Fíjense, emir al-Muminin, no utiliza la palabra califa, utiliza la palabra emir, príncipe. Es un título honorífico que hace referencia a que es no solo líder político, sino también líder religioso. Por eso tiene mayor ascendencia sobre su pueblo. Curiosamente, aquí en Tarifa, que tenemos muy cerca Marruecos, en la televisión marroquí, los viernes, el día de la oración mayor, cuando llega el rey, el monarca marroquí, en este caso Mohamed VI, si algún día tienen oportunidad de verlo, es al mediodía, llega en el coche y dicen Mohamed, y dicen Emir al-Muminin. Se utilizan, curiosamente, el mismo término que tenemos aquí en esta inscripción de hace 1000 años. Bueno, siguiendo con la inscripción. Emir al-Muminin, cuya vida Dios guarde, la construcción de esta fortaleza, Buri, y se terminó con la ayuda de Dios en el mes de Safar del año 349 de la Égira, de la época musulmana, que corresponde al 960 después de Cristo, bajo la dirección del visir Abdalrahman ibn Yala, su cliente. También otros arabistas lo habían traducido anteriormente como protoarquitecto, ¿no?, a esto del visir, el segundo Abdalrahman al que se hace referencia. Fíjense que el término que emplean para el edificio, para la fortaleza, es buri o burj. Ese es un arcaísmo. Todavía la palabra buri
Burj se utiliza en árabe, por ejemplo, el Burj Khalifa, este conocen de donde está en Dubái, ¿no? El edificio más alto del mundo es la torre del Khalifa, Burj. Es un arcaísmo, ya les digo, porque hay algunos historiadores se han atrevido a hablar de una torre central, que sería la única fortificación. No, parece que es una figura, digamos, poética, ¿no? El empleo de ese término, de ese vocablo, para hacer referencia al castillo. Como les digo, una joya de la epigrafía musulmana que tenemos todavía en Tarifa, en su posición original o aproximada, de la que debemos estar orgullosos, pero que en todo caso, más temprano que tarde, debería ser sustituida por una copia y la vitrina debería continuar, perdón, la vitrina, la inscripción debería continuar su vida dentro de una vitrina protegida de la intemperie, porque como les digo, es una pieza de un valor incalculable. Si les parece, ahora bajamos y vemos algunos detalles de la puerta. Vamos a analizar distintos elementos constructivos. Bueno, fíjense cómo la estructura en general es el arco que veíamos desde el exterior, un arco muy bien construido, ya he hecho referencia originalmente a herradura, que tiene al interior un arco para, digamos, gemelo. En medio hay un espacio cubierto por una bóveda, todo ello realizado en una sillería magnífica, en una piedra perfectamente cortada y ajustada, piedra ostionera, calcarenita. Aquí vemos, como en otros muchos detalles de la herencia de la arquitectura romana y de la arquitectura bizantina, tanto en el corte de los materiales como en la traza de los elementos, como esta bóveda, ya les digo, un ejemplo magnífico de arquitectura omeya y, repito, quizás el mejor conservado de este periodo. Más elementos que podemos ver, bueno, a un lado y a otro, vemos un hueco que originalmente corresponderían a unos elementos que sí se conservan en cambio en el arco interno, que son las quicialeras, perdón, las gorroneras. Las puertas del castillo o de estos monumentos eran de grandes dimensiones y giraban en torno a un eje vertical que se alojaba en el orificio superior, la gorronera, y en el pavimento de piedra. Había unas losas con unos orificios llamados quicialeras, que era donde insertaba la parte inferior de la puerta. Todos esos elementos se han perdido en el hueco de la viga, perdón, en el hueco del arco exterior. Había en estos últimos años una viga de madera, ya colocada probablemente en la Edad Moderna, que realizaba exactamente la misma función, y que se encontraba en mal estado y fue desmontada. Y en el suelo, en la intervención arqueológica de 1994, nosotros nos encontramos una cota similar, una altura similar a la que tenemos hoy en día. Nosotros excavamos y encontramos el pavimento original, si bien roto por una cloaca que atraviesa todo el paso de la puerta, pero se conservaba todas las losas pegadas a los muros y además utilizadas de paredes de la cloaca alguna de las losas, y dos de ellas eran las quicialeras, precisamente estas piedras con el orificio. En estas obras que se llevaron a cabo entre 1994 y 1996 se volvieron a colocar las quicialeras en su sitio y ahí permanecen. Lo que ocurre es que debido a unas obras de adaptación para mejora de accesibilidad se ha colocado una estructura de rampas para facilitar el acceso y ha quedado pues ocultos. Pero todo lo que les estoy contando está aquí abajo, evidentemente debidamente documentado con fotografías, dibujos además. Además hay otra peculiaridad que tampoco podemos ver, que piensen que había dos hojas que cerraban el arco exterior
y dos hojas que cerraban el arco interno. Cada una de ellas tenía un alojamiento, el externo, como hoy en día, tenía una cota más baja. Pues en un lado y otro hay como unos pequeños resaltes que llegan hasta la mitad de la altura, donde se alojarían las puertas interiores cuando estaban abiertas. Este tipo de puertas es descrito por Ibn Hayyan, un cronista que escribe a sueldo de los califas Omeya, y lo describe como un gran avance en la arquitectura defensiva de la época. Una persona, un portero, podía estar cerrado al interior y tanto por dentro como por fuera la puerta estaba cerrada. ¿Por dónde tenía acceso a la puerta ese guardián? Pues por estas puertas laterales que luego veremos que corresponden a dos cuerpos de guardia, en la que podía haber uno o varios guardias, y que posteriormente conocieron otros usos como el de calabozo, por ejemplo. La puerta, ahora lo veremos hacia el interior, cómo se prolongaba, es decir, no va alineada con el muro, sino que incluso llegaba a sobresalir hacia dentro del castillo. Esos elementos los veremos ahora. Al interior de la puerta, el aspecto que ofrece hoy en día es fruto de las reformas palaciegas emprendidas a lo largo del siglo XVI. Originalmente, la puerta califal, como ya he dicho, se prolongaba, es decir, hacia el interior, tenía más desarrollo construido hacia el interior. Lo único que se ha conservado es, en esta zona, la cimentación que fue localizada durante las últimas excavaciones llevadas a cabo por Raquel Utrera, Miguel Ángel Tabales y Pedro Gurriarán. También en este dibujo, que luego veremos en detalle, se puede ver en este alzado muy bien la distribución de los dos cuerpos de guardia del castillo. El que tenemos aquí es el cuerpo de guardia sur, un espacio hueco que estaba cubierto por un forjado de madera que ha desaparecido. Mientras que el cuerpo de guardia norte, que luego veremos, está cubierto por una bóveda de medio cañón parecida a la que cubre el paso de la puerta, pero que cuenta con un orificio por el que probablemente atravesaba la escalera que daba acceso a los adarves, a la zona alta de los muros de la fortaleza. Como le digo, en general, todo el lenguaje, el formato constructivo que se utiliza en la puerta, como todo en todo el castillo, la sillería de un formato constante, las dimensiones de las torres, la misma inscripción que hemos visto, todo habla del deseo de Abderramán III, de Al-Nasir, por hacer una obra no solo de gran fortaleza militar, sino también de gran aspecto simbólico para dejar claro la magnificencia de su poder tanto a los locales de esta zona que todavía no estaba suficientemente dominada en todo momento, como de cualquier posible ataque del norte de África. Es una arquitectura con un doble lenguaje utilitario y simbólico que sin duda llegó a alcanzar el objetivo deseado por su constructor, por su promotor, porque es una obra que hoy en día todavía pervive con una gran belleza. Espero que les haya resultado interesante, que las explicaciones le hagan un poco revivir cómo fue la imagen original de esta puerta. Imagínensela quizás decorada con estucos de color rojo, como los que encontramos en la excavación del 94 sobre el pavimento original, con mayor riqueza, pero
sea del modo que sea, sigue siendo un gran ejemplo de arquitectura califal de la que puedo sentirnos muy orgullosos. Nada más, me despido hasta la próxima visita guiada. Gracias. Y tras esta interesantísima entrega de una visita guiada a de manos de Alejandro Pérez Malumbres, arqueólogo municipal, es momento de conocer otros datos de interés, como la previsión del tiempo para mañana, el número premiado en el cupón de la 11 de hoy o la farmacia de guardia. Llega a sus pantallas la pizarra informativa. Media Factoring les ofrece la pizarra informativa. Tiempo algo inestable con cielos cubiertos y vientos moderados de poniente, es lo que se prevé para mañana jueves. Los termómetros oscilarán entre los 16 grados de máxima y los 14 de mínima. Les ofrecemos ahora el horario de las mareas, el número premiado en el cupón de la 11 y la farmacia de guardia. Media Factoring les ofrece la pizarra informativa. Tarifa, paraíso de luz, aguas turquesas y cielo azul. Es el título que sugiere el autor de la instantánea de hoy, Manuel González Luque. Intensidad en el colorido y contraste hacen de esta imagen captada desde la bocana del puerto la imagen de hoy. Muchísimas gracias a todos por colaborar y ya saben que si quieren participar de esta sección de Tarifa Noticias, solo tienen que hacernos llegar sus fotografías a rtvtarifa@hotmail.com. En este último tramo de nuestro Tarifa Noticias de hoy miércoles volvemos a hacer un repaso por los titulares y recordamos qué temas han encabezado la portada de este noticiero. Ayuntamiento, empresarios y Consejo Local de Hermandades preparan un intenso fin de semana de conciertos y exposiciones cofrades, visitas a monumentos y ruta gastronómica con 30 variantes de la etapa cuaresma. Crecen las propuestas de Caprichos de Abril como preámbulo dinamizador de la Semana Santa. El Pleno dio ayer el visto bueno provisional a la modificación que prevé convertir en suelo de uso hotelero el solar del López Púa. La sesión ratificó el convenio laboral del Ayuntamiento y aprobó la ordenanza fiscal para el parque ilimitado de autocaravanas. Los juveniles del Tarifa juegan en casa el domingo a las 3 de la tarde. El equipo senior lo hará a las 6 y media. La directiva lanza precios especiales para que nadie se pierda los dos partidos cruciales.
Pues hasta aquí todo lo que teníamos que contarles en este Tarifa Noticias de hoy miércoles 29 de marzo. Nosotros nos vamos ya, la programación continúa y ya saben que tienen una cita con la información mañana jueves a partir de las 9 y media de la noche en esta señal de televisión. Mientras tanto pueden continuar informados cada mañana a partir de la 1 con nuestras compañeras Mili Díaz y Luzmi Fuentes en la sintonía de Radio Tarifa, emisora municipal. Gracias por la atención que nos han prestado, sean felices, pasen una buena noche y hasta mañana.